is Veronica Steven, and I steal the show, the chef, and more. Yes, welcome everyone. I'm right here, Dollar Tree, y'all. Yes, so I'm going inside, and oh my goodness, it's so hot. It's 89 this morning. Well, this afternoon it was 63, but now there's 89. It's so hot. So let me go inside and let's see what is new, and I will show you when I get home, because I had to stop from a grocery store too when I get it done in here. So I will show you what did I got and what is new. It's been for like what, almost a month that I'm not even coming in here to Dollar Tree. Oh wow, right? Okay, so let's go inside, and like I always say, get your whips, get your favorite drink, get your snack, and enjoy the show.
Ok, entonces listos para enseñarles lo que encontré en el Dollar Tree. Si ustedes vieron, eran muchas cosas para ahora el regreso a clases. Muchos de los niños aquí pues van a regresar a clases en el mes de agosto. Y pues Dollar Tree empezó a poner su venta. Y ustedes vieron que hay muchos diferentes marcadores, crayones, colores, infinidad de cosas para que los niños pues obtengan sus cosas para la escuela. Y una de las cosas que a mí siempre me gusta agarrar cuando es el tiempo de que ellos ponen este tipo de cosas son estos estos de aquí, esos pequeños tastecitos, y estos son los ¿cómo se les llama? Plastiquitos, tú sabes, botecitos o algo para que tú puedas guardar lo que a ti te guste, como los marcadores, cualquier otro tipo de cosas. Déjame mostrarte cómo yo los tengo aquí, pero agarré más de estos y de diferentes colores. Eso es lo que, como yo los utilizo. Entonces, déjame mostrarte en esta bolsa. Estos son los que yo obtuve. Agarré estos en este color. En este colorcito, como un color, no sé, como un azulito oscuro, un turquesa, un color turquesa, un color perla. Agarré este color, agarré un violeta o un morado, agarré un azulito, este está muy bonito, y agarré un rosa, y también agarré estas cajitas en este dólar siempre tienen variedad de cosas, así como cositas así de maderas. Yo agarré estos. Esa es una idea que se me vino a la mente y creo yo que va a ser muy buena para ahora, para las personas que hacen los craft fairs o la venta en ciertos lugares de eventos, ¿verdad? Déjame mostrarte. Lo voy a pintar y va a ser con este. Compré estas pinturas. Este es de aquí. Este es solo acrílico. Esto se puede remover si se te manchan las manos o algo. Este es acrílico. Compré estos dos y los voy a pintar. Todo de blanco. Todo de blanco. Bueno, no esta parte de aquí. Pero todo lo demás pues va a ser de blanco. Y déjenme mostrarles la idea que tengo en mente. Y dejen su comentario. ¿Qué les parece la idea? Estos son los las bolsitas para jabones, ¿verdad? Que estoy haciendo en este mes. Y su toallita que está aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner la toallita en la basecita. Esta de aquí, la bolsita de jabón. Y las toallitas de cara. Así. Y ponerlas sobre una bolsa transparente para que se vea bonito. Y pues venderlo así de esta manera. Para que la gente piense que pues esto pues es de regalo, ¿verdad? Y es algo pues ya listo para ponerlo en tu baño o donde tú lo quieras poner, ¿verdad? O si la persona, ¿verdad?, lo quiere usar para otra cosa, bueno, lo puedo usar para otra cosa. Pero creo que yo que esto es una muy buena idea. ¿Qué piensan, verdad? Pues son toallitas para la cara. Entonces, creo yo que esto es una muy, muy buena idea para emprender tu negocio si quieres hacerlo de esa manera, ¿verdad? Y también, bueno, compré una en este diseño así, con la abertura aquí, y compré solamente cinco, tres de este diseño y uno de corazón, y entonces los cada uno pues van a ser pintados y cuando estén listos pues ya compré cinco en esta bolsa. Y también lo que compré fueron estas cajitas que a mí me gusta tenerlas para esto. Mira,
Ahorita te muestro. Para poner nuestras, pues todo lo que son bolitas de madera o cosas así que uno, pues, uno utiliza para su, cualquier manualidad que tú tengas. Y estas cajitas, pues, me gustan porque puedo separarlas en orden, ¿verdad? Y al momento, pues, de abrirlas, son muy fáciles. Como mira, ¿verdad? Son muy fáciles de abrir y fácil de cerrar. Y, pues, a mí en realidad, pues, me encanta, ¿verdad? Entonces, estas son las que compré. Agarré una azul, una morada y una así como verdecito, más o menos así. Compré tres porque tengo algunas otras ahí que necesito ponerlas en separación. Y cuando vaya a hacer lo de mis bolsas, pues ya sé que puedo verlas porque pues es transparente la cajita. Y ustedes vieron en el video, pues había bastantes. Entonces, ese es el tiempo que en el Dollar Tree, pues, tiene este tipo de venta. Y también compré estos, compré cinco. Porque yo me estoy preparando para una venta aquí en donde yo vivo. Y compré unas brochitas para pintar la maderita que les enseñé, el diseño. Y estos de aquí, estos los venden ahí también. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a meter las esponjitas de la cara de estas. Mira, estas de aquí. Esas así sencillamente como están así. Y las voy a poner pues aquí adentro, ¿verdad? Y en diferentes colores. Tal vez algunas, algunas 10 o algunas 5. No sé, depende, ¿verdad? Tal vez voy a hacer en unas 5 en cierto en un color o 10 o 6 o 7, no sé. Pero esa es una idea que tú puedes tenerlos así también. Y la gente pues cuando lo compre, pues dice, bueno, me llevo esto porque pues ya están ahí en el frasquito, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Entonces, creo yo que esta es otra muy buena idea para eso. Compré nada más 5. Solo voy a empezar así a ver qué tal va, ¿verdad? Pero creo yo que esa es otra muy buena idea. Y también lo que agarré fue hilo. Compré hilo de ahí del dólar. Ese dólar siempre es el que me gusta ir porque siempre tiene hilo. Siempre tiene gran variedad de hilo y normalmente a veces, bueno, a veces, ¿verdad? Tiene siempre hilos nuevos. Bueno, no nuevos, pero es como los tienen más y a veces tienen en otros colores, ¿verdad? Entonces, como yo estoy trabajando ahorita con esta clase de hilo y estoy haciendo ese tipo de cositas, ¿verdad? Con ese tipo de hilo. Entonces, este es el hilo que yo estoy utilizando ahorita. Y este hilo yo lo compré en el Hobby Lobby. Todo este hilo es del Hobby Lobby, pero este que agarré es del... estoy haciendo ese tipo de cositas, mira. Entonces, porque me estoy preparando para un craft fair. Entonces, compré en lila, compré 6 en lila y compré en blanco, compré 6 en blanco. Acá tengo los otros. Mira, acá tengo más en lila. En blanco, otro en lila y en blanco. Y compré 6 en color menta. Está muy bonito el color. Miren qué bonito está el color. Bien brillosito, ¿verdad? Compré estos colores y creo que es todo, amigas, amigos. Creo que ya es todo. Lo que compré de la tienda esta, hace caso más o menos como un mes que fui, porque pues quería ver qué había de nuevo y qué era lo que pues podía encontrar nuevo, ¿verdad? Y me encantó ir porque
vi bastantes cosas nuevas. Solo le mostré a ustedes en el video lo que había nuevo. No quise mostrarles toda la tienda otra vez porque pues ya saben lo que hay en la tienda. Y creo yo que el que ustedes sepan que pues ya hay nuevas cosas para lo del regreso a clases, creo yo que fue algo bueno, ¿verdad? Bueno, amigas, es todo lo que yo compré. Después les voy a mostrar lo que he estado trabajando, lo que he estado haciendo y qué es lo que he terminado, pero eso va a ser en otro video. Y también yo sé que me pidieron el tutorial de cómo hacer los llaveros. Es que ahorita he estado muy ocupada con mi otro canal. Estoy haciendo un por todo este mes. Deja que se acabe este mes y voy a empezar a hacer el tutorial del llavero en tela. En mi otro canal estoy en haciendo por todo este mes un set de de aquí, un spa set para el baño, ¿verdad? Que puedes tener tu esponjita, tu cosita, la bolsita para el jabón. Si usas el jabón de barra, puedes poner el jabón de barra aquí adentro y pues ya, ¿verdad? Tallarte. Y también está la toallita también en caso de que no te guste usar esto, pero quieres usar una toallita para lavarte o, ¿verdad? Estoy ahorita en eso. Puse un tutorial también en español. Eso es lo que he estado haciendo. Me he estado enfocando en eso en el otro canal. Entonces, ahorita no estoy diciendo que no voy a hacer nada más en el de español. Estoy tratando de poner y hacer en los dos lados, ¿verdad? Pues es todo, amigas. Espero que les haya gustado. No se les olvide dar dedito arriba, dejar su comentario y díganme qué les pareció la idea acerca de poner el conjuntito así, para negocio, para regalo, para lo que ustedes quieran usar, ¿verdad? Pero es todo, amigas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un bonito y hermoso día. Hasta la próxima. Thank you.